Hola, ¿qué tal, amigos del fútbol? Un gran saludo para todos y bienvenidos a la parte más linda y más dramática de la Copa. La fase de grupos ya es cosa del pasado. Ahora comienzan los choques mano a mano. Se acabaron los puntos, las tablas de posiciones y principalmente las segundas oportunidades. El margen de error ahora se reduce notablemente, pero la emoción aumenta minuto a minuto. Aguanten, corazones, aguanten, porque ya se abre el telón de la fase eliminatoria de la Copa. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol nos espera. Ha comenzado el partido. Junior contra Flamengo. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Piris. Balón de nuevo hacia adentro. Aprovecha la posibilidad. Pero por favor, amigo, así no se puede, hermano, no, así no. Ya sabemos que le pega durísimo, pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meter la pelota entre los tres palos. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Abre muy bien la defensa con este pase. Es offside, me parece, sí señor. Fuera de juego. Sí, por muy poco, pero estaba adelantado. Bien por el asistente. Abre el juego y lateraliza el ataque. La juega profunda. Va el envío al área. Aleja el peligro por ahora. Esto será saque lateral. El centro que va, le va a pegar. Le queda justa. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Viva el fútbol! Hubo un desvío, pero el gol se lo vamos a marcar a él. Se pone de nuevo en juego el balón. Están 1-0. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. Le ponen el cuerpo para moverlo. Es falta, amigos. Tiro libre. Tarjeta amarilla es lo que marca el árbitro. Fuerte ya de tiempo. Me parece que la clave, más que clave, hay que jugar por afuera, Diego, ¿no? Sí, por eso los extremos ahora juegan pegados a la raya. Y claro, por adentro está muy complicada la cosa. Es que cuando atacan por el medio, los defensores se cierran bien, están compactos. Creo que por afuera van a tener más espacios para desbordar.
por esa dura falta. El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Hubo una falta de comunicación y de concentración total. Era lo único que podía hacer para evitar el gol. Para mí era una amarilla cantada, pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado de la tarjeta. Un buen intento, pero no alcanzó. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa 1-0. La saca fuerte hacia arriba. Recibe el pase en el área. La abre al sector izquierdo. Buen pase. La juega bien hacia adelante. El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Final, final del primer tiempo. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. Un buen primer tiempo. Jugaron mejor, se pusieron en ventaja. Es cierto que la diferencia es así, mínima, pero no deja de ser importante. Flamengo termina los 45 minutos con la ventaja mínima en el marcador. Amigos del fútbol, seguimos con la parte complementaria. La diferencia por ahora es de solo un gol. Lo toca, sí, es falta. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. Piris. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. ¡Impresionante disparo! ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! Y de esta manera marca la diferencia ya de 2 goles. Son muy difíciles estos remates para el arquero, ¿eh? No tienen una visión clara del momento del impacto. Y eso limita su capacidad de reaccionar. Además, la pelota pasó por un hueco imposible. Esto está 2-0. Y por ahora, no hay reacción del rival. Están pasando un gran momento. Con una ventaja de 2 goles, no tienen por qué volverse locos para buscar otro. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Decide abrirla por la derecha. Recupera la posesión de la pelota en su propio campo. Fernández. Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. Abre el juego con ese pase largo. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Gabriel. Los defensores guardan siempre una distancia a la hora de marcar. Y claro, saben que en velocidad salen perdiendo. Los delanteros rivales te comen la espalda permanentemente ante la mínima chance. Sí. ¡Allí va! ¡Le da desde ahí! ¡Gol! ¡Otro más, Iván! ¡Impresionante!
Partido recontra liquidado. Distancia de 3 goles en el marcador. Qué bien la colocó por abajo. Un tiro rasante. Complicadísimo para el arquero. El partido está 3-0 ahora. Fernández la juega por la derecha. Es un pase que rompe la defensa. Pasó muy bien. La domina. Apunta, dispara. Parece que se viene un cambio. A ver, hay un jugador preparándose para ingresar. Tardó tanto en hacer el cambio que ahora es difícil que el jugador que entró pueda marcar una diferencia. Tiene muy poco tiempo para cambiar el desarrollo del partido. Flamengo se encamina derechito a una victoria contundente. Abre la defensa con un pase entre líneas. Saca lejos, bien lejos. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Saca el remate. La resuelve reventando esa pelota. Piris la tira larga cerca del área. Gran pase a través de la defensa. La mandan hacia adentro. Aleja el peligro por ahora. Mira el reloj y marca. También lo miro al árbitro. El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado. Se llevan un triunfo enorme, brillante, en condición de visitante. Tienen todo a favor para cerrar la serie en su estadio. ¿Qué te pareció el partido, Diego? La orden del técnico fue muy clara, atacar por afuera y aprovechar cada espacio que dejaban los laterales. Ahí estuvo la clave del triunfo. Claro que no sirve de nada concentrar el ataque por las bandas si no tenés jugadores rápidos y punzantes.